Doctor Francisco Bernate, como siempre, un placer tenerlo acá en Redma Noticias. Abogado penalista, buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para toda la audiencia, para todo el equipo. Los saludo aquí desde el centro de Bogotá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y con muchas inquietudes sobre todo lo que se ha dado a conocer, lo que se seguirá conociendo y lo que falta seguramente por conocerse. ¿Qué consecuencias legales vendrían para Nicolás Petro? Son muchísimas. En primer lugar, lo más importante es por qué se recibió ese dinero. Si ese dinero efectivamente iba a la campaña o si por el contrario él, así lo manifestaba a estas personas, entregaba los dineros y después se quedaba con los dineros. Ahí estaríamos o frente a un abuso de confianza o frente a una eventual estafa. Si son dineros que entraron a la campaña y no se declararon, el gerente de la campaña tendrá que responder por los delitos de falsedad en documento y por el de fraude procesal. Pero por lo pronto, bueno, adicionalmente, si esta persona estuvo gestionando cargos para personas en diferentes entidades, pues estaríamos hablando de un tráfico de influencias aquí de particular, porque nótese que no se usa su condición de diputado de la Asamblea, sino de hijo del presidente. Pero por lo pronto habría una línea muy clara, y es que tenemos unos niveles de ingresos de esta persona, aproximadamente 16 millones de pesos al mes, que presuntamente no se corresponderían con el nivel de gastos. Esta es una línea de investigación muy sencilla que nos conduce al delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. ¿Cómo explicar esa diferencia entre los ingresos y los egresos? Esta parecería ser la línea más fácil para la Fiscalía y conduciría eventualmente a una pena de prisión de entre 9 y 15 años. Doctor Bernate, con los buenos días. Entonces, enriquecimiento ilícito por un lado, tráfico de influencias por el otro, y a propósito de ese punto de tráfico de influencias, también se ha conocido que habría tenido más bien algún encuentro de pronto con el ministro de Justicia, con el exministro de Educación, que probablemente con el DAPRE también se reunió para gestionar algunos puestos. ¿Alguna responsabilidad política tendrán que asumir estos ministros, por ejemplo? Pues ahí el punto con los muy buenos días es el siguiente. Si el ministro otorga unos puestos con la única consideración de que es recomendado del hijo del presidente, vamos a tener que revisar si las personas que fueron contratadas tenían la idoneidad y la experiencia para el cargo. De no ser así, podrían ser investigados por el delito de celebración indebida de contratos, y si hubo además pago de dineros a personas no calificadas, se llama peculado por apropiación. De manera que son muchísimas las líneas de investigación. Insisto, la más fácil por ahora es el enriquecimiento ilícito. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto se gasta? Eso no me cuadra, eso ya constituye este delito. Doctor Bernate, ¿y al presidente Gustavo Petro qué le podría llegar a suceder? ¿Qué consecuencias legales podría llegar a tener? Él, a través del comunicado, pues insta a la Fiscalía a que investigue a su hijo y a su hermano por supuestamente haber recibido estos dineros, y también al hermano por el tema de sobornos para que estos delincuentes se acercaran al proceso de paz total. Pero ha dicho que estos dineros, en el caso de su hijo Nicolás Petro, no ingresaron a la campaña. Bueno, no, lo primero es que hay que decir que es una situación pues extrema, ¿no? Nadie quisiera estar en los zapatos de nuestro presidente en este momento, pero pues es evidente hasta donde vamos que no tuvo ninguna participación en el hecho, que fue a sus espaldas, y obviamente en Colombia existe el derecho a la no autoincriminación. De manera que el presidente no está obligado a denunciar a sus hijos. Esta situación va a tener un efecto político sobre el presidente, pero ningún efecto jurídico. Doctor Bernate, cuando nosotros empezamos a hablar de este escándalo, sucede justamente por una entrevista que da la exesposa de Nicolás Petro, Dey Vázquez. ¿Ella tendría alguna responsabilidad por hacer las denuncias hasta este momento y no haberlas hecho antes, con la posibilidad que eso le dio, la información que tenía? Volvemos al mismo punto. Ella no está obligada a denunciar los delitos de su esposo. Sin embargo, si la hipótesis es la de un enriquecimiento ilícito, en este caso de un funcionario público, pues ella tendrá que resguardarse muy bien, y estos chats los podrá utilizar como prueba, porque eso es importante. Alguien ha dicho, no, es que se está violando el derecho a la intimidad. No es cierto. Cualquier conversación que dos personas tengan en un chat es de los dos, y cualquiera puede revelarla legalmente. Ella hasta ahora pues no tendría en principio una responsabilidad, salvo que se demostrase que esos bienes tienen un origen oculto, que tienen un origen en un delito, bienes que fueron a dar a la sociedad conyugal, evento en el cual pues sí podría tener que dar algunas explicaciones frente al delito del lavado de activos. Esa es la hipótesis más fuerte respecto de ella.
y por supuesto, tendrá que iniciar sí o sí un proceso de colaboración con la justicia en aras de salvaguardar sus propios intereses. Ahora, doctor Bernate, llama la atención del comunicado del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, que dice que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita. Eso lo corroboraré ante la justicia como corresponde. Sabemos de dónde venían estos dineros, ¿no? Del turco Ilzaca o del hombre Malboro, pero él en ningún caso desmiente que esos dineros en cuestión, como él lo mismo llama, pues no los haya recibido, ¿no? Exacto, aquí el punto viene en qué condición los recibió. Si fueron dineros con destino a la campaña, con el aval de la campaña y se los quedó, eso se llama un abuso de confianza. Si por el contrario lo que él hizo fue inducir a que estas personas le dieran unos dineros pensando que iban para la campaña y no iban para allá, estamos frente a un delito de estafa que además se agrava porque se invocan influencias reales o simuladas sobre funcionarios públicos. Doctor Bernate, entendamos un poco cómo es el desarrollo entonces de estas investigaciones, ya sabiendo que hay posibilidad de varios delitos que estaría cometiendo Nicolás Petro. Pero entonces, como él no va a renunciar a ser diputado de Barranquilla, ¿esto tiene algún efecto legal? Ninguno. Por ser diputado lo investiga la Fiscalía General de la Nación, no tiene un fuero especial. Y la Fiscalía General de la Nación yo creo que ya debe estar trabajando sobre la línea más sencilla. Pedir la declaración de bienes y rentas que el señor hizo al momento de entrar como diputado, determinar cuáles son sus ingresos y determinar cuál es su nivel de gasto. Si eso no cuadra, ahí no hay nada que hacer. Eso se llama la prueba del ácido y es, oiga, lo que usted está ganando no me da para gastarse 7 millones de pesos en una joyería. Explíqueme cómo fue que consiguió esos otros dineros, o de lo contrario tenemos un delito que se llama enriquecimiento ilícito de servidor público. Para mí esa es la línea más clara en este momento, es la más sencilla y seguramente es la que está trabajando la Fiscalía. Ahora, doctor Bernate, para claridad de todas las personas que están conectadas, que nos ven, que nos escuchan, hemos hablado de Fiscalía, pero por otro lado puede estar el tema de la Procuraduría, por el otro lado está también una posible investigación a la campaña por el Consejo Nacional Electoral. Explíquenos un poco cada uno de estos procedimientos en cada uno de estos entes. Claro. Claro, la Procuraduría General de la Nación tiene toda la competencia sobre él, pues no en vano, es un funcionario público que presuntamente habría cometido un delito, en este caso el enriquecimiento ilícito, de manera que la Procuraduría inicia un proceso donde lo va a llamar a citar una versión libre, eventualmente podría proferirle unos cargos que pueden terminar en una sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones o cargos públicos de hasta 20 años en Colombia. Diferente ya es lo que tiene que ver con las cuentas de la campaña, que no tiene que ver con él, sino que se indagará si esos dineros efectivamente están registrados o no y que podrían terminar también en sanciones contra la campaña. Pues muy bien, es el doctor Francisco Bernate. Como siempre, un placer tenerlo acá en Redma Noticias, abogado penalista. Doctor Bernate, feliz semana. Feliz semana, muchísimas gracias y estemos pendientes que esta semana va a ser muy noticiosa. Muchísimas gracias, un feliz día para ustedes, feliz semana también para todas las personas que nos acompañaron.